No te confundas, este no es un documental, esta es una historia de horror absoluto. Y como la vida a menudo supera la ficción, quiero que recuerdes que esta es la peor clase de terror que puedas concebir, porque es 100% real. Los hombres que verás a continuación se creían dioses, y bajo su yugo vivieron, pero sobre todo murieron millones de seres humanos. Sus atrocidades no tuvieron límites. Su maldad sumió en ruinas a familias, sociedades y países enteros. Y el recuerdo de sus pasos por este mundo están destinados por siempre a la puerta trasera de la historia. Estos son los 7 genocidas más grandes que jamás hubo. Número 7. El puesto número 7 está destinado a un monstruo que gobernó Camboya desde el año 1963 hasta 1981. Durante todo ese tiempo, este hombre encabezó uno de los regímenes más desquiciados del que se tenga registro. Como prueba de ello, se sabe que asesinó a un cuarto de la población de su país. Y es que habiendo sido el responsable directo de terminar con la vida de más de 1.700.000 personas, entre los que se encontraban hombres, mujeres, niños y ancianos, Pol Pot es un símbolo de muerte y repugnancia. Ayudado por su ejército rebelde, apodados los Jemeres Rojos, obligó a más de 2 millones de personas a abandonar fábricas y oficinas para ir a trabajar al campo. Para borrar todo indicio de capitalismo, entre comillas, y volver a las raíces del pueblo, mandó a quemar y destruir los autos para adoptar a los burros y los caballos con carretilla como el método de transporte oficial del país. Sus Jemeres Rojos quemaron laboratorios y destruyeron un montón de medicamentos, alegando que solo los campesinos tenían la sabiduría popular para curar enfermedades. Poco después, se organizaron ejecuciones masivas, en donde uno podía ser condenado incluso por llevar anteojos, porque a Pol Pot le recordaba la clase intelectual que estaba contra él, o también por saber un segundo idioma, porque eso era síntoma de burguesía. Número 7. Número 6. Poco o nada sabe la mayoría de este colosal asesino, a pesar de que él fue el responsable directo del genocidio armenio y uno de los primeros líderes en la historia en utilizar campos de concentración. A pesar de que murió a muy corta edad, con 40 años, Ismail Enver Pasha tuvo una carrera militar meteórica. Líder de la Revolución de la Juventud Turca, este hombre escaló posiciones hasta ser la persona más poderosa del Imperio Otomano e incluso jugó un papel fundamental durante la Primera Guerra Mundial. Su reinado empezó en 1903 y terminó, afortunadamente, en 1919. Todos los inmigrantes armenios en Turquía o el Imperio Otomano como tal fueron apresados y poco después ejecutados. Este fue solo el principio del horror. Ismail Enver Pasha estaba planeando en secreto una limpieza étnica, un exterminio. Su meta final: que no quedara ningún habitante de Armenia sobre la faz de la tierra. Afortunadamente, estuvo lejos de concretar tan descabellado, ruin y ridículo plan. Pero eso no evitó que alcanzara a matar a un estimado de 3 millones de personas. Destrozó innumerables familias y llevó a cabo uno de los genocidios más monstruosos del siglo XX. Número 6. Número 5. Resulta increíble que la abominación del quinto lugar haya hecho tanto daño en tan solo 3 años, tiempo que duró su permanencia en el poder.
Él es el artífice de algunos de los peores horrores del siglo XX. Entre ellos, la Unidad 731 y la masacre que se cobraría la vida de más de 1 millón de chinos. Su sed de sangre acabó con más vidas que las bombas nucleares que sufrió su país y que terminaron con su derrota y humillación absoluta. Se puede decir, en cierto punto, que el general Hideki Tojo fue en buena parte responsable de las medidas tan severas que se tomaron contra su patria. No es para menos, habiendo sido el aliado militar más poderoso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Hideki Tojo fue para Hitler lo que Benito Mussolini en Italia no, un aliado ideológico, quien creía fervientemente en la superioridad racial de su pueblo. Si bien el emperador Hirohito era, en teoría, el líder absoluto de Japón, lo cierto es que este hombre no era sino una figura, un títere simbólico. Quien movía los hilos era el temible general, y su participación en la Segunda Guerra Mundial diezmó 5 millones de almas, uno de los grandes monstruos del siglo XX. Número 4. Sin menospreciar una sola vida, hay que decir, de todos modos, que es a partir de este punto que entramos en el terreno de los supergenocidas, y con muchísima indignación, porque el monarca belga que ocupa este lugar fue uno de los monstruos que abandonó este mundo sin recibir, aunque sea, un poco de lo que merecía. No perdió una guerra, no fue dado de baja en deshonra ni tampoco se vio destruido políticamente. A pesar de que al final de su vida fue rechazado ampliamente por el pueblo, Leopoldo II fue el peor genocida del siglo XIX. Este hombre no mató a su propia gente, sino que exterminó un pueblo ajeno. Interesado por los recursos naturales que se podían extraer del Congo, instaló varias bases militares e industrias en el país. Ellos no iban a negociar, ellos iban a anexar territorios a la fuerza y, no conformes con esto, utilizar a los habitantes como esclavos. Incluso otras monarquías de la época palidecen al lado de lo que hizo Leopoldo. Instauró las amputaciones como castigo a quienes no quisieran cooperar, y esto incluía a mujeres y niños. Los esclavos eran obligados a trabajar hasta que morían. Los ancianos no tenían descanso, porque ellos también debían ir a partirse el lomo. Leopoldo destruyó incontables aldeas llenas de hogares durante reclutamientos. Los esclavos dormían a la intemperie y cuando finalmente se rompían las manos, las piernas, los huesos y necesitaban ayuda urgente, eran fusilados y reemplazados. La gente del Congo fue tratada peor que ganado. Esta atroz y repulsiva barbarie continuó por varias décadas, acabando con más de 15 millones de personas. Número 4. Número 3. Es curioso porque estoy seguro que muchas personas piensan que el individuo que se halla en el tercer puesto se encontraría en el primero, pero resulta que no. En contra de la creencia popular, este no fue el monstruo más sanguinario del siglo XX, pero de lejos, sin dudas que sí el más famoso. A pesar de que le han dedicado libros, cómics, series, películas y ha sido el villano principal de varios videojuegos, él sigue y seguirá dando de qué hablar por siempre. Hay poco que se pueda decir de él que no se haya dicho ya. Lo cierto es que más allá de instigar una guerra que acabó con 60 millones de personas, en sí mismo, Adolf Hitler, entre campos de concentración y matanzas en territorios enemigos, fue el responsable directo de exterminar a 17 millones de personas. Todos saben el acoso vil y el terror que infundía la Gestapo, la SS, los campos de concentración, las desapariciones de disidentes políticos, los planes de dominio global, el plan para exterminar no solo a una religión,
sino razas enteras que van desde gitanos hasta negros, pasando por supuesto por los morenos. El Führer fue un monstruo. Muchos encuentran su figura fascinante. Yo personalmente pienso que fue un megalómano frustrado y el dictador más famoso de todos los tiempos. Pero te advierto que delante suyo hay otros dos sujetos que se coronan como los peores genocidas del siglo XX. Número 2. Es irónico que a pesar de haber sido uno de sus más encarnizados enemigos, este hombre haya sacado en limpio algunas ideas de Hitler y las haya perfeccionado. Donde hubo campos de concentración, este genocida puso los famosos gulags, la versión soviética de los centros de exterminio. Intolerante a la disidencia y también a la crítica personal más mínima, cosa que lo hizo ser temido incluso por sus propios generales. Joseph Stalin fue quizá el totalitarista más grande de la historia. Él no veía a la gente como seres humanos, sino como máquinas que debían obedecerlo ciegamente a costa de todo. Fue el artífice de la etapa más oscura del régimen soviético. Durante su gobierno, la gente era subestimada hasta el punto que eran tratados como idiotas. No importaba que la realidad fuera aparente, aplastante, obvia y bestial. Si Stalin o su monstruosa maquinaria propagandística decían lo contrario, tú eras obligado no solo a repetirlo, sino a hacer una actuación patética de complacencia y mansedumbre. Su régimen exterminó más de 20 millones de sus propios compatriotas, aunque hay quienes dicen que fueron más. Quienes se oponían a Stalin eran brutalizados junto con sus familias. El terror, la pobreza, el hambre y la miseria fueron su divisa. Número 2. Número 1. Algunos nostálgicos del comunismo se preguntan hasta el día de hoy cómo fue que los líderes absolutos de dos grandes colosos no se unieran para hacer fuerza. Y es que a pesar de que prodigaban a grosso modo el mismo sistema económico e ideológico, Stalin no se llevaba bien con este sujeto. Cosa curiosa, porque ambos fueron dictadores degenerados. Pero quién sabe, se dice que Stalin era muy competitivo y quizá no le gustó que Mao Zedong lo superara y por bastante en casi todo. El líder absoluto de la China comunista primitiva se queda con el primer lugar de este puesto, no solo porque fue un totalitarista brutal, no solo porque puso de rodillas al país más habitado del mundo, uno de los más grandes y también uno de los más difíciles, sino porque las matanzas dentro de sus fronteras superan a todo el número de muertes que hubo en la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Es difícil de creer, pero los números no mienten. Libertad de credo, libertad de pensamiento, libertad ideológica, disidencia política, desobediencia al partido. Todo esto era penado con la muerte. Mao ayudó a deshacerse de la antigua China imperialista para fundar un nuevo imperio basado en el terror. Hoy día, por el contrario, este es un país que se ha modernizado muchísimo y ha logrado salir adelante, abriéndose al mundo y diversificando su economía. Sin dudas, todo lo contrario a la bestialidad, el atraso y el genocidio masivo de su propio pueblo, a la que este monstruo abominable lo sometió por 3 décadas. Y por ello, se queda con el primer lugar, el genocida más grande en la historia de la humanidad. Esperemos de corazón que nadie le arrebate ese puesto. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. También agrégame a mis redes sociales. Te habla Dodoroz y te deseo buenas noches.